Gracias. Saben, poca gente sabe que desde 1984 fue la primera concentración de periodistas que hicimos aquí, justo el 31 de mayo, un día después de que asesinaran a Manuel Buendía. Este crimen que, como todos ustedes saben, hubo varios encarcelados que al parecer ya están libres como autores materiales, y un autor intelectual que también, al parecer, ya quedó libre en total. La idea de venir aquí cada 30 de mayo la interrumpimos solamente en 2021, cuando lo más crudo de la pandemia, y fue también porque nadie se acordó. Creo que lo importante de esta fecha para nosotros reporteros, reporteras, periodistas, es que no perdamos la memoria, porque el miedo mayor que tuvimos en aquel 1984 es que si mataban a alguien del tamaño, de la presencia, de la influencia de Manuel Buendía, iban a poder matar a muchos más colegas. ¿Y qué ocurrió desde 1984 a la fecha? Son más de 400 los colegas que han caído, hombres y mujeres, en todo el país, y en la mayoría de los casos los asesinatos están impunes. Solamente en 2023, comentábamos, ya registramos el asesinato de 5 colegas, y la autoridad casi siempre reacciona de la misma manera. Acusan de que son asesinados no por hacer periodismo, sino por otras causas. Eso ocurre como lo que nos acaba de decir Antonio Tenorio, con el más reciente de los colegas caídos en Puebla. Y con ese reflejo que tienen las policías, los ministerios públicos, impiden que las investigaciones se hagan y sepamos a fondo por qué los mataron. Si no hay investigación, no podemos decir que sí o que no los mataron por ser periodistas. Lo único que está variando en estos días son dos cosas, dos fenómenos interesantes. Hace 20 años el 70% de los agresores eran servidores públicos. Hoy, según datos de artículo 19, es el 43%, es decir, bajó la cantidad de agresiones que provienen de servidores públicos. La otra cosa que ha variado es que de los asesinatos de 2022 y de 2023, en 15 casos, la autoridad federal, brincándose todos los protocolos y a veces hasta la ley, se dedican a investigar los casos y a detener personas. Es decir, del 2022 y 2023 la impunidad ha disminuido muy sensiblemente, pero queremos que no maten a ningún periodista y que cuando ocurran agresiones y asesinatos, entonces se castiguen, no solamente se lamenten. Entonces, reitero, que esta concentración, aunque seamos pocos, es importante porque no queremos perder la memoria y no queremos perder el mínimo de solidaridad que nos debemos entre reporteros, reporteras, periodistas. Gracias.